Hola, bienvenidos todos. Gracias por estar en este su canal, Cocina Mexicana con Carmen Cook Vlogs. Los invito a que se suscriban, compartan las recetas que más les agraden y también los invito a que dejen su like y sus comentarios. Y bueno, voy a preparar una salsa para tacos dorados. Pueden utilizarla para una carne asada. Pueden utilizarla también para unas deliciosas carnitas. Esta salsita es versátil y les voy a mostrar cómo la preparo yo. Y bueno, para esto vamos a ocupar jitomates o tomates, como ustedes les llamen en sus lugares, del rojo. También vamos a ocupar unas ramitas de cilantro. Vamos a ocupar jalapeños con vinagre, como pueden ver aquí. Vamos a ocupar cebolla, yo aquí no la voy a ocupar toda, ya ustedes a su gusto, la cantidad a su gusto. También un dientito de ajo chiquito, un chile serrano o también este al gusto, ya si a ustedes les gusta picosa la salsa, pues le ponen más chilito serrano y sal al gusto. Y bueno, ya teniendo aquí los ingredientes, vamos al proceso. Por este lado tengo una cacerola, que es ya una cacerola viejita. Le pongo aluminio para aquí poner los tomates, asar. Y lo que hago es partir el jitomate a la mitad, como pueden ver. Y así en brocadito los vamos poniendo en el aluminio. Y sobre todo, por ahí alguien me preguntó que para qué ponía el aluminio en las cacerolas para asar los tomates. Y bueno, esto es debido a que cuando se asan los jitomates se pegan en nuestras cacerolas, y si ustedes hacen esto en una cacerola buena, pues lo que va a pasar es que la van a echar a perder. Por eso les recomiendo. Aquí vamos a poner también el dientito de ajo, le vamos a quitar la cola al chilito y también se lo vamos a poner ahí. También vamos a poner cebolla, yo le voy a poner a la mitad y también lo vamos a poner aquí a asar. Voy a hacer espacio aquí en nuestra cacerola. Y esto es lo que vamos a poner a asar en la estufa. Ya el trocito de cebolla que les llegue a quedar a ustedes, les recomiendo ponerle plástico film, ya que así no nos deja olores en el refrigerador. Y así por la parte que partimos, le vamos a poner el pedacito de plástico. Le voy a quitar aquí una semillita de cebolla, de jitomate. Estiramos muy bien, así. Y así llevamos al refrigerador y nos va a durar mucho tiempo. Ya que tenemos todo en nuestra cacerola, llevamos a la estufa y vamos a poner a dorar los jitomates y los demás ingredientes a fuego alto. Y vamos a esperar a que se cocinen por la parte de abajo. Y luego volteamos hasta que quede bien suavecito los jitomates, doradito el chile, ya va a estar listo. Mientras se asan los jitomates, vamos a picar bien el cilantro. Hay que hacerlo que quede lo más fino posible. La cantidad de cilantro también a su gusto. Quiero comentarles que también esta salsita la pueden utilizar como botanera con unos nachos, les va a quedar también muy rico. Vamos a reservar para cuando ya tengamos los jitomates asaditos. También vamos a picar los chiles. Aquí los tengo a un ladito. Si ustedes le quieren dejar las semillas, pues se las dejan. Yo se las voy a quitar. Unimos todos los trocitos que hicimos y los cortamos al gusto de su preferencia. Ya que los tenemos listos, también los reservamos. Por este lado pueden ver, ya se están cocinando los jitomates. Vamos a voltear la cebolla. Vamos a voltear también el ajo, el chile. Y vamos a esperar que se cocinen un poquito más los jitomates para voltear. Vamos a voltear los jitomates. Ayúdense con un tenedor o algo para que no se vayan a quemar.
Y así vamos a dejar que se doren por la otra parte. Por aquí ya la cebolla está lista, la vamos a retirar. También vamos a retirar el ajo, si lo pueden ver. Y vamos a dejar que los jitomates queden bien cocinados. Ya está el chilito, también lo vamos a retirar. Si ustedes van a utilizar esta salsita para una carne asada y les gusta picosita, le ponen más chile serrano. Yo en esta ocasión voy a utilizar esta salsita para preparar unos deliciosos taquitos dorados. Así es de que, bueno, por eso no lo voy a dejar muy picoso, porque ya saben, le pone uno mucha salsita. Ya esto pues va a ser a su gusto. Ya están aquí listos nuestros jitomates, bien doraditos, bien cociditos. Ahora vamos con el siguiente paso. Mientras se enfrían un poquito los jitomates, vamos a picar la cebolla. Por este lado ya tengo la cebolla asadita. Voy a utilizar la mitad para moler con nuestra salsa y la otra mitad la vamos a picar. Ya que tenemos la cebolla picadita, como les comentaba, ya la cebolla, la cantidad a su gusto. Por aquí ya tengo el vaso de la licuadora. Vamos a poner la cebolla, el chile, el diente de ajo. Por aquí ya tenemos los tomates asados. Lo único que vamos a hacer es agarrar el aluminio y vamos a vaciar en nuestro vaso. Ya que pusimos los jitomates en nuestra licuadora, vamos a ponerle sal. Esto es al gusto. Y no le vamos a poner agua. Así los vamos a llevar a moler. Ya está aquí el jitomate. Como pueden ver, no le pusimos nada de agua. Ahora le vamos a poner el chilito que picamos con el vinagre, todo así. Vamos a poner la cebolla que trituramos y vamos a poner el cilantro. Vamos a mezclar. Si dejan esta salsita reposar por unos 10-15 minutitos, el sabor del cilantro se le va a concentrar. De verdad que aquí huele delicioso y ya se me está haciendo agua la boca. Y bueno, esta salsita también la pueden acompañar con unos deliciosos nachos. Y vean, así quedó nuestra deliciosa salsita. Espero se animen a prepararla. Y nos vemos en la próxima receta. Por aquí tengo unos nachitos. Voy a probar. Está muy deliciosa.